Y otra vez la misma historia, Silvia. Jessica Natalia Vera, de 27 años, había hecho absolutamente todo. Ella trabajaba como enfermera en un geriátrico de Adrogué, estaba estudiando psicología, había logrado la exclusión del hogar de Víctor Javier Rojas, un hombre de 32 años, que había trabajado en una empresa de seguridad y además era el papá de los niños. Había logrado también una perimetral, se habían separado, ella estaba reconstruyendo su vida a través del trabajo y del estudio, pero nada la pudo defender porque ayer por la tarde, en este mismo horario de la siesta, cuando volvió de trabajar, él la sorprendió y lamentablemente le quitó la vida y luego caminó unos metros antes de llamar por teléfono a su familia que vive en Formosa y se entregó en una seccional de policía de aquí de Guernica, que está a unos 150 metros de este lugar, como si fuera realmente esto una película o una especie de novela con un final terrible que se podría haber evitado. Y esa es la sensación de todos los movimientos de defensa de la mujer que se han acercado aquí a acompañar a la familia en un momento muy difícil, muy duro, y mañana va a ser justamente el velatorio y el entierro. Aquí estamos con sus primos, con Mariana y también con Rosalía. Decías, Mariana, ella hizo todo lo que había que hacer y sin embargo no sirvió. Sí, sí, ella se presentó, hizo la perimetral, hizo las denuncias correspondientes, todo lo que una persona normal tiene que hacer, ¿no?, ante lo legal. Y bueno, no sirvió de nada porque hoy ya no está ella. Y por lo único que velamos es por los hijos de ella, que son chiquitos, que lo único que pedimos es justicia para ella, por sus hijos. ¿Ustedes piensan en una situación de planificación por cómo se dio todo? Sí, para mí lo tenía planeado porque él la hostigaba tanto vía telefónica, no mandaba mensaje porque no era tonto, vía telefónica o se le aparecía por lugares, la hostigaba todo el tiempo, la amenazaba y planificó el día que no esté nadie, en el momento que ella llegó de trabajar, para mí la sorprendió en la puerta, la metió para adentro, o capaz que entró y estaba durmiendo, ahí es donde la ahorcó. Aparte ya del momento de llamar a la familia de él y avisar, eso es todo una persona que está planificando algo. Porque mi primo venía, estaba con ella, por seguridad muchas veces, por las dudas, porque lo ves en la tele y vos decís, no, no va a pasar a nosotros, y bueno, ahora nos pasa a nosotros. Y bueno, lo único que sé es que ella la mató. Rosalía, y un hombre que había hecho lo que hacen todos los violentos, ¿no? En silencio, con las miradas, con gestos, aislándola de la familia, de los momentos de encuentros con amigos. Claro, y la verdad, aparte la estrategia que tenía para agredirla, porque los golpes eran, qué casualidad, en la cabeza, en lugares donde uno normalmente no pueda visibilizar esos golpes. Así que mantenía constantemente una amenaza psicológica, ella también, a la vez como que estábamos la familia diciéndole una cosa, a la vez tenía la amenaza de parte de él. Hay que entenderla y ponerse un poquito en su lugar. Entendemos la situación que pasaba ella, los chicos. Así que lamentablemente, bueno, llegamos, era una crónica anunciada, lo repetí todo el día, lo voy a seguir repitiendo, incluso con gente que me conoce, ya desde que ocurrió esto de que logramos la perimetral, yo dije, la va a matar, porque ella siempre accedía otra vez, él la manejaba. Y dicho y hecho, ayer recibía mensajes, Ro, pensar que lo dijiste. Sí, lo dije, porque estaba planificado esto. Ya se veía venir porque él no aceptaba que ella lo hubiera denunciado. Años recibiendo golpes ocultos, pero él pensaba que no sabíamos, porque sabíamos. Y además un psicópata que se rió adelante de ustedes. Sí, lamentablemente. Eso es lo más triste. Porque uno dice, no se arrepiente, no se arrepiente, aparte es un vivo bárbaro. Cuando la golpeó, cuando se logró la perimetral, que hizo, empezó de a poquito a querer acercarse a familia, que dentro de todo va a tener un sí, un pequeño apoyo. ¿Por qué no se acercó a nosotros, que realmente le íbamos a decir las cosas? Igual con ella estábamos en contacto todo el tiempo, hablábamos con ella, le decíamos, no permita que ingrese porque te va a matar. Ella misma decía, sí, no, si yo le permito que ingrese me va a matar. Siempre el miedo, el pánico de ella. Así que es una lástima, pero bueno, logró lo cometido, planificado. Así que más que nada estar acá para pedir justicia por ella y por los chicos. Porque ellos tampoco están seguros de esto. ¿A qué me refiero? Cuando él salga, ¿qué va a hacer con esos chicos? ¿Va a volver a cometer los mismos hechos? O sea, estamos pidiendo justicia por ella y por los chicos.
Muchas gracias. Víctor Javier Rojas es el nombre, uh-huh. Silvia, de este femicida que se entregó caminando a la comisaría que está a muy pocos sí. metros de la casa. Está investigando la Fiscalía Número 1 de Presidente Perón. Es un homicidio claramente agravado por el vínculo y además por la mecánica que él desarrolló dentro de la casa y además con un agravante. Lo dijeron muy bien la familia recién. Una persona que trabaja en seguridad, hay determinadas maniobras con golpes, con amenazas que se pueden hacer, que él la vino desplegando durante el último tiempo hasta que finalmente ayer decidió asesinarla. Tremenda.